Futboletín.es, la actualidad del deporte contada al instante. Es el perfil buscado, tanto por el entrenador como por Emilio de Dios. Consideramos que su creatividad nos puede aportar esa serenidad y posesión del balón que aún no tenemos en el centro del campo. Asimismo, su perfecta visión del juego en profundidad combina perfectamente con nuestros hombres rápidos, Jairo y Koné, sin descartar el habilidoso Juanmi y el saber estar de Kimi. Sin duda, hoy es una delantera de referencia en segunda división. Por último, felicitar a Emilio de Dios públicamente por su trabajo, tesón y buen hacer. Considero que la columna vertebral del Racing ha sido sensiblemente reforzada, con buen criterio, y que esto tiene visos de continuar con un éxito deportivo que buscamos día tras día. En mi vuelta a España después de 3 años, muy contento. No por volver a España, sino porque es la primera vez en 3 años que tengo una motivación para volver, porque, como bien saben mis familiares y sobre todo mi representante, no era mi intención volver, pero sí que es la primera vez en 3 años que tengo una oferta de verdad que me motiva, y estoy muy contento y espero ayudar al Racing. Creo que desde fuera de España todo se ve diferente. O sea, la gente ve a los jugadores de fuera de España como si el valor baje. No es así, al final son decisiones que tomo uno mismo. Yo decidí irme del Sporting de Gijón porque me llegó una muy buena oferta en todo. Y desde entonces me di cuenta que en el extranjero estaba mejor que en España. Pude volver, en cada mercado pude volver. El verano pasado pude volver, el anterior también. Pero es que no me atraía. Y yo en el extranjero he ido tomando decisiones, no solo por el tema económico, sino por las vivencias que he ido teniendo y cómo me encontraba. Es lógico que la gente no conoce casi la Liga Polaca, no conoce el Auckland City en Nueva Zelanda, pero que participe en un Mundial de Clubs. Tampoco conoce el Dinamo Tbilisi, pero son clubs que tienen muchísimo nivel. Tienen muchísimo nivel y esas fueron mis decisiones, pero ya te digo que he vuelto porque me apetecía de verdad. Fue lo mismo que cuando marché del Polonia Varsovia, que tenía ofertas mucho mejores económicas, y me fui a jugar a Nueva Zelanda, a Auckland City, para jugar un Mundial de Clubs. Solo fui para jugar un Mundial de Clubs, no pensé en el dinero. En este momento vengo al Racing porque me motiva el Racing. Para mí, escuchar Racing de Santander es un club de primera división. Y eso es lo que me motiva. Sé que la situación es complicada en la clasificación, pero vengo a ayudar y que el equipo se salve. Y el año que viene, ojalá que podamos hacer una buena campaña, pero vengo para eso, para ayudar.